¿Qué tal, amor? ¿Cómo te fue? Bien. Bien. ¿Te ha gustado o qué? Oh, es muy guay hacerlo aquí. ¿Sí? ¿Y qué tal el profesor? Si no estuviera tan bien, es porque se ve que nos querían llevar a uno más. Más arriba. A tomar un saco, pero habían cegado y la habían dejado así. Entonces, pero aquí está de lujo, ahí tienen los árboles estos, era una pasada. ¿Lo recomiendas o qué? Claro. Es mejor eso que correr 26 kilómetros y acabar roto. Jamás. Buenos días, hoy ya son las 6 de la mañana, estamos paseando ya la perrilla aquí. Ayer, bueno, nos cayó un poco de palo de agua durante la noche, durante la cena, se nos hizo un poco tarde, entonces con lo cual al final tuvimos que acostarnos un poco tarde, ¿vale? Pero ya hoy estamos en pie, 6 de la mañana, nos preparamos y nos vamos a la carrera. Después de tanto tiempo preparándonos a ver qué tal nos sale el día de hoy, ¿vale? O sea que esto empieza a ponerse buenas, señores. Vamos por los 10 kilómetros y acabamos de pasar el segundo avituallamiento y ya nos vamos a dirigir hacia lo que es el pico, que luego ya empezará la bajada. Esto está, macho, jodido. No, lo siguiente, un montón de embudos por todos lados y subidas bastante duras, pero bueno, ahora llegaremos al pico y una vez lleguemos al pico ya es todo bajo. Estamos en la cresta, todavía conseguimos algo de nieve. Mirad aquí. Brutales, brutales. Todavía nos queda un montón de cresteo hasta llegar al pico, así que vamos por 1812 metros de altura y a ver qué tal. Estamos en el kilómetro 19, me entra un dolor de rodilla brutal a la rodilla derecha, totalmente adolorida. Voy caminando, me he metido un enantio, a ver si lo puedo recuperar y podemos llegar por lo menos al final. Nos queda todavía, pues casi estamos. Voy a ver si por lo menos puedo llegar caminando antes de que se ponga, que es la carrera. Ya os diré. Vamos por el kilómetro 23.
y cualquiera que me viera puede decir que estoy siendo Mariano Rajoy, directamente. He utilizado los palos, me he metido un enante y me ha funcionado de puta madre. Me ha mejorado bastante, ya no queda nada para terminar, pero vamos a terminar, tío, sin jodas. Lo único que eso sí. Es un día iliotibial, va a estar ahí de por vida, creo que, ¿eh? Pero ni Mariano Rajoy, ni hostias. Terminamos esta carrera y me llamo Ken Pepper. Vamos, amor, que ya lo tienes, ya está. Luchando las piernas. Pobrecito. I recordem també que a l'altre costat, en l'altre escenari, hi ha el lliurament de premis de la Dualó de muntanya. Per tant, si el que volen atletes, heu d'anar a la zona de ciclisme. Ara d'aquí molt bé. Recordem... 50 de 26. Hemos hecho, amor. Hemos terminado 5 horas con 49. Dolor de rodilla en la... En el kilómetro 23, creo, en el 22, hecho polvo. Luego que tomamos un enantio, lo terminé de tomar y luego ya, 30 minutos después, puedo empezar a correr. Pero me dice Mariano Rajoy de los últimos 4 kilómetros. Sí, luego los demás. Uf, Epic 3, recomendada, 100%. Buenísima. Ahora descansar.